Buenos días, compañeros y compañeras, medios de comunicación social. Bienvenidos a esta conferencia de prensa que ha convocado el equipo de campaña de la profesora Maribel Gordón y Richard Morales, con el objetivo, pues, de dar a conocer cómo ha sido el desenvolvimiento de esta campaña a lo largo de estos poco de dos meses que llevamos ya de campaña. Van a dar un balance de todo lo que se ha dado, cómo ha sido, y por supuesto, pues, tocaremos el tema más importante de que cuál es la política del agro que tiene el plan para la vida digna en la campaña de la profesora Maribel Gordón y el licenciado Richard Morales. Así que bienvenidos y lo dejamos con la profesora Maribel Gordón. Sí, buenos días. Quiero agradecer a los medios de comunicación social que estén aquí presentes. Me acompaña Richard Morales, candidato a la vicepresidencia por la nómina Vida Digna. Me acompañan además miembros integrantes de mi equipo de vocero del Plan para la Vida Digna. En primer lugar, yo quiero referirme a nuestra propuesta para los sectores productivos. La propuesta del Plan para la Vida Digna. Y lo primero que tengo que señalarles es que dentro del Plan para la Vida Digna, de los 5 objetivos generales, 3 objetivos hacen referencia a la producción. Eso evidencia la importancia que le damos al tema. El Plan para la Vida Digna fue el primero en presentarse. Me atrevería a decir que es el único plan. Aquí no hay medidas sueltas ni demagogia. Lo presentamos en julio de 2023 y señalábamos en ese momento que se trataba de un proyecto en construcción y que su formulación no era de equipos en oficinas refrigeradas, sino que asumía las reivindicaciones históricas de los diversos sectores sociales de este país, en ellos los sectores productivos. Lo segundo que quiero manifestar, que en el Plan para la Vida Digna se encuentra la única propuesta que está determinada para el 2024, que pone en el eje económico la prioridad de los sectores productivos, es decir, el agro y la industria. Ningún otro plan tiene el énfasis en este sector. Yo creo que eso es importante que se tenga presente como elemento fundamental, porque se están emitiendo falacias en torno a este tema. Quiero señalarles además que el énfasis dentro del eje económico está dirigido a garantizar producción nacional, sustentado en lo que llamamos seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. Y en ello hacemos énfasis en la necesidad de llevar alimentos sanos a precios justos. Y en esa valoración hemos dicho que la prioridad está en la alimentación de nuestro pueblo y que los sectores productivos, el micro, el pequeño, el mediano productor reciban precios justos, que no es lo que está pasando, que no es lo que ha hecho gobierno alguno, porque han priorizado las medidas de política económica neoliberal que desde los 70 viene desmantelando los sectores productivos. Y hacemos referencia, 1983 en este país se impusieron las llamadas leyes 3-en-1. Se reformó al sector agropecuario e industrial para deteriorar la capacidad productiva de nuestro país, porque se privilegió importar alimentos. 1992, el Banco Mundial dice que solo somos eficientes
en 5 rubros productivos y que teníamos que importar. 1997 se imponen los tratados de libre comercio que han afectado al agro en la medida que no se protegió el interés nacional, en la medida que no se atendió la simetría. Y hoy los productores han venido demandando que ese tratado sea revisado y gobierno alguno no ha hecho caso. Maribel Gordón, desde su época estudiantil, ha estado en las calles con los productores defendiendo el derecho a la producción nacional, defendiendo el derecho que tenemos todas y todos a una alimentación sana, a precios justos, a garantizar el desarrollo de nuestros sectores productivos. Eso no ha sido tomado en consideración en política alguna. Yo quiero señalarle el segundo eje del Plan para la Vida Digna, está referido a los sectores productivos. Es el énfasis de nuestra política económica. Dentro de ese marco hay que señalar que se plantea como prioridad de los sectores productivos un enfoque que permita rescatar al agro. Y en eso hemos sido fuertes, en eso hemos sido contundentes, rescatar al agro. Mi compromiso es con los sectores productivos a nivel nacional y en ello los productores de tierras altas, quienes también se han manifestado en las calles, producto que si algo cercena a este sector es la falta de una política pública coherente con interés nacional y social. La prueba, la falta de caminos de penetración. ¿Quién cierra más al sector? La prueba, la falta de una política que permita garantizar conocimiento, tecnología, insumos, nuevos mercados, proteger la producción nacional y que se le pague lo que el Estado le adeuda. Nosotros hemos visto a los productores cerrando divisa, cerrando en las provincias centrales, cerrando en tierras altas. ¿A qué se debe? Y yo creo que eso es importante que se conozca y se plantee. Basta de mentiras. En términos de nuestras acciones concretas, estamos planteando la producción agraria como generador y sostenedor de la riqueza nacional. Estoy planteando defensa y promoción eficaz al productor nacional. Y allí tenemos 11 medidas concretas. Estamos planteando el apoyo al sector pesquero, artesanal e industrial. Y allí en el Plan para la Vida Digna existen 6 acciones concretas. Estamos planteando el desarrollo de la agroindustria para el desarrollo nacional. 10 acciones concretas. A la producción agraria le destinamos 16 acciones concretas. Eso es lo que se debió estar debatiendo en el día de hoy. ¿Dónde han puesto el énfasis? ¿Cuáles son los intereses del grupo que está llevando adelante el debate del día de hoy? Que tengo que denunciarlo porque han evidenciado objetivos ocultos. Yo quiero señalar, y aquí tengo pruebas, porque cuando las manifesté en un canal de televisión, a los segundos se le entrevista al señor Jiménez y vuelve a mentir. Y he dicho que mentir es corrupción. Allí están las pruebas. Y hago el recuento cronológico de lo que pasó. El día 12 de diciembre recibimos la invitación del 2023.
el día 23 de febrero nos anuncia que cambiaron la fecha. El día 28 le enviamos el nombre de nuestro representante, porque Maribel Gordón ya tenía compromisos previos. Mandamos el nombre de mi vicepresidente, Richard Morales. El día 29 de febrero se da la presentación de la metodología. Desde el día 23 nos aceptaron a Richard Morales. ¿Qué pasó? El 16, fue la metodología y asistió mi representante. Ratificamos la presencia del plan para la vida digna a través de Richard Morales. Pero el día 18 de marzo cambian el sentido del debate. ¿Cuál es el interés? Y allí quiero hacer referencia a esa comunicación vía WhatsApp. Y fíjense la comunicación del señor Augusto Jiménez. No hace referencia a reconocer que ellos cambiaron metodología. No hacen referencia a decir que ahora solo pueden estar los presidentes, candidatos a presidente, sino que sale con el contexto de que Maribel Gordón objetó la participación del señor Molino en el primer debate. Caramba, lo que hicimos y después lo reconoció el Tribunal Electoral es exigir que se respetara los decretos del propio Tribunal Electoral, donde señalaban que en todo debate oficial tenía que estar el candidato a la presidencia de la República. Y el señor Molino en esa fecha no había sido reconocido. Discúlpenme. El debate del día de hoy, el Tribunal Electoral le quitó la categoría de debate oficial. Eso no es responsabilidad de Maribel Gordón. Eso lo sabe el señor Augusto Jiménez. ¿Por qué sigue mintiendo? Yo puedo entender su ideología. Yo puedo entender que esté a favor de la minera. Lo que no le puedo permitir es que mienta. Eso no se le puede permitir. Aquí están las pruebas. Él habla. Maribel Gordón presenta las pruebas. Lo remite a sus propias comunicaciones. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que tienen atrás? En economía hablamos de objetivos ocultos. Nos hemos reunido con los productores. Richard Morales ha participado en 4 eventos que tienen que ver con los sectores productivos. Porque en el plan para la vida digna, cualquiera de mis representantes está en la capacidad de presentar nuestra propuesta. Hoy no hay silla vacía, como quieren hacer ver. Hoy no es que el plan para la vida digna no quiso estar presente. El problema es que ellos no nos quieren allí. Porque propuesta y debate de propuestas para los sectores productivos las tenemos. Las hemos presentado. Están en nuestras páginas. ¿Estamos hablando del agro? Si estamos hablando del agro, deberíamos estar hablando de propuestas, de acciones, de problemas y corrección a los problemas, de buscar las causas de los problemas, de establecer el tema, por ejemplo, de la estructura oligopólica que afecta a consumidores y a productores porque encarece los precios y no favorece ni al consumidor ni al verdadero productor. Yo tengo un gran respeto por los sectores productivos. En el plan para la vida digna se garantizan y se priorizan 4 sectores vinculados a ellos: micro, pequeño y mediano productor, cooperativismo productivo, campesinado
y trabajadores agrícolas. El esquema integral. Estamos planteando un nuevo Estado que acompañe, que apoye, que establezca bases claras de lo que debe ser el sector productivo. Pero eso no es la intencionalidad del evento de esta noche. Y yo quiero dejarlo ratificado, con énfasis. Tengo las pruebas. Yo no soy discurso. Maribel es una persona responsable. Es una persona que ha venido presentando propuestas. Mis propuestas, las del Plan para la Vida Digna, recogen la del sector productivo. Las históricas, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que pretenden? Mis respetos a los productores de tierras altas, con los cuales hemos conversado. Mi respeto a los productores de tierras altas, donde vamos a estar. Porque nos han invitado otros a que conversemos, a que dialoguemos sobre las propuestas. Mi énfasis es sector productivo y he puesto como ejemplo el desarrollo del sector industrial y me reuní con el Sindicato de Industriales de Panamá, con su junta directiva. Intercambiamos realidad nacional, intercambiamos propuestas. Y se pudieron percatar ellos de nuestras intenciones hacia el sector productivo, base del desarrollo nacional y social. El resto es falacias, es mentira. Mentira es corrupción, compañeras y compañeros. Me preocupa cuando en los medios de comunicación social se emiten comunicados y desinformación. Cuando me entrevistó la prensa, por decirlo, y dicen en su titular tal cual del día 27 de marzo, se conocen los intereses de por qué Maribel Gordón no va al debate. Nunca acudieron a mí. Está bien que no acudan, pero investiguen. Hay que ser responsable. Yo respeto a los comunicadores. Lo que les pido es que hagamos lo que aprendimos en la academia. Ustedes como comunicadores, yo como cientista social. Frente a un problema hay que investigar. Y cuando investigamos hay que buscar las causas. No nos podemos quedar en los efectos. Alguien ayer dijo en un medio de comunicación social que mentía porque no tenía compromisos hoy. Ni siquiera tienen la dignidad de preguntarlo, investigar, y responderé con mucho gusto. Periodismo investigativo, mi respeto a ustedes, sé que ejercen un trabajo difícil, pero yo y ustedes son testigos. Me han dicho muchas cosas y yo generalmente no contesto. Pero yo creo que llegó el momento de que actuemos por el desarrollo nacional y social. Con toda la responsabilidad que me cabe, les tengo que decir que Augusto Jiménez miente. Es el coordinador del evento esta noche. Al parecer, más que las propuestas sobre el agro, él ha enfatizado en si Maribel está o no está. Finalizo con ello. No hay silla vacía. Ellos no quieren que estemos. Y es la diferencia. Ellos aceptaron que Richard Morales estuviera y después no sabemos por qué cambiaron. Pero no tienen la gallardía de decir por qué cambian la metodología y las formas en que se va a desarrollar un debate que no es oficial. Les agradezco, compañeras, compañeros de los medios de comunicación que estén aquí.